que usted pueda disfrutar de su café más rápido, ¿verdad? Ya que si lo ponemos en el mechero manual, se va a tardar de 10 minutos de calentar. Entonces ahorita estoy usando agua que acabo de sacar de la máquina. Voy a poner este compartimiento arriba. Si se fijan, tiene acá un sello de hule, que es el que me ayuda a crear la presión en este compartimiento de abajo, y voy a empezar a calentar con el pipet. Lo que quiero conseguir con esto es que empiece a hervir el agua y se pueda pasar al compartimiento de arriba. Para este método usamos el houseplant. Nuestra mezcla es de dos regiones del país, una de Opalaca y otra de Montesinos. La región de Opalaca tiene un perfil de notas frutales que va a resaltar en el método, y la de Montesinos, que es La Paz, es una región con cafés más cítricos. ¿De qué altura es el café? Es de altura estricta, no le puedo dar una altura específica por las montañas porque varían bastante, pero es de altura estricta, o sea, son de 1500 para arriba. Le sirve una taza distinta, pero por el filtro y el tipo de extracción que vamos a ver en cada método. Digamos, la prensa tiene un filtro un poquito más, se lo puedo enseñar, tiene un filtro más, se podría decir más rústico, entonces usamos molienda más abierta, una molienda como de café intercoladora, se podría decir, que es como piedrita, porque si usamos una molienda muy fina, se puede colar y se puede sobreextraer. En este momento ingreso el café y hago esto para que tenga una extracción homogénea. Si observan la espumita arriba, nos deja saber que el café es fresco, que es algo que hacemos semanalmente. Nosotros usamos nuestro café semanalmente. El café se toma 7 días para poder clasificar y estar en su estado óptimo. Entonces ahorita podemos observar que es un café súper fresco. Y en este momento es donde empieza la extracción. Recuerden que el filtro está acá y está sellado por el sello de hule. Entonces, aquí extrae y acá no deja ya caer el café ya filtrado. Es espectacular y la taza es una taza muy balanceada. En lo que sale, no le voy a traer los presos. Esta es la prensa que, a pesar que es muy parecido al filtro, porque es un filtro de metal, nosotros usamos el de metal, si usted se fija, es un método bastante rústico. Si utilizamos una molienda muy fina, lo que pasa es que se empieza a colar el café. Y como el café en la prensa queda abajo, nunca hay esta separación, se sobreextrae. Entonces puede crear una taza súper amarga. El de la prensa uno lo tiene que saber tomar. Y también depende del paladar de la persona. ¿Usan azúcar con su café? Sí, yo sí. Okay. ¿Alguna azúcar de preferencia? Azúcar negra me gusta. Okay. Bueno. Negra usted, morena. Azúcar negra. Bueno, aquí está. Espero les haya gustado y cualquier pregunta estamos a la